El GPS. Buenísimo, a ver si sale por donde yo lo he usado. Siempre salgo para acá, creo. Este motor todavía está prendido, no tiene ningún código aquí. El GPS, está perfecto, nuevecito, está 6 pies, yo creo que no debe de tener ni 2 meses. Esta soncillita, ahí está, los colchones son nuevos, se baja por aquí, creo que tiene dos ganchitos, la cuchilla y la batería. Todo esto es nuevo, eso es nuevo, eso también. Aquí todo eso es nuevo. Ahí abajo está la tacita del baño, se quita esa tapa y está la tacita ahí, y aquella se pone aquí y la cama se hace más grande. Yo mido 5'9 y quepo parado aquí. De la altura de arriba a abajo, yo quepo parado. Ahí está la lucecita de aquí. Opa, allá. Motor prendido bien todavía, sabroso. Lucecita la brújula. La luz de navegación ahí adelante, prendida. Ese es el cover del techo de arriba. Cuchillito aquí que se me quedó la última vez. Aquí está un poquito manchadito porque el anterior dueño parece que echó algún hierro ahí o algo. Que eso es nada más limpiarlo bien ahí ya. Aquí igual. Eso se ve chiquito, pero son bien grandes. Es todo eso ahí. Este es como otro cooler insulado. Aquí puede echar hielo y sirve como cooler porque está insulado por dentro. Este es el vivero para los pececitos. Esa agua ahí es la que estaba aquí arriba, que está cayendo para abajo. Ahí está el motor. Sabroso. El tanque está aquí abajo y aquí tiene otro tanque de agua dulce. El tanque que está aquí es de, o sea, de agua, sí, agua dulce, de uno echarle de la casa. Todo está sólido. No hay nada suavecito ni nada raro. Aquí está la puertecita. Se ve más o menos así. Aquí tiene como para guardar la... como la gavetica esa de la pesquería que tiene anzuelo y cosas adentro, se enganchan aquí, pa, 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 pa. Viene para 9 personas, 4.000 libras. El control, el key switch se lo puse nuevo yo también. El GPS, el motor, no código. Ya lleva arrancado un ratico. Ahí está sabroso, su agua saliendo bien. Todo está bien.
Aquí abajo están las baterías. Esa es una y la otra está para allá. Ese es el separador de agua, separador de gasolina de agua. Esa bomba, una es la del vivero y la otra es la del tanque que está acá abajo de agua dulce. Y aquí lo que hay como un storage ahí. Había un tanquecito que yo le quité, que es la manguera que se ve, pero ya eso no se está usando ni nada. Y ahí está. Motorcito. Vamos a acelerar un poquito. ¡Dímelo! Eso es una churre ahí. Tiene la luz azul para la noche abajo. Tiene la lucecita. Los relojes tienen la luz funcionando. Deja ver que por la luz esta no se ve. Todos los relojitos alumbran también. A ver si se ve de lejos. Está. La gasolina. Este es la altura del motor, el sube y baja. El GPS. Creo que este es de 9 pulgadas, 10 pulgadas, no me acuerdo bien. El camarote. Tiene su luz ahí. Ahí anotaré. La vetica. La manito. De la música. Creo que el radio no lo tengo conectado. El Bluetooth tampoco lo tengo conectado, pero eso funciona perfecto. La bocinita es. Eso necesitas ahí.